¡Ya terminó! ¡Estamos viendo! ¡De salud a cabeza! It's already out. It's coming out. Okay. As the baby delivers, support the baby's head and shoulders and hold the hips and legs firmly. Señor, mientras nace el bebé, sosténgale la cabeza. Sosténgale la cabeza del bebé. Sostenga la cabeza del bebé. Los brazos y las piernas firmemente. Póngame atención que es importante. La cabeza del bebé, los brazos y las piernas firmemente. Fue espontáneo igual porque no me lo esperaba. No me lo esperaba tan pronto. Sí me lo esperaba, pero no tan pronto. Y pues feliz, contenta porque igual todo está bien. Pensé hacerla de partero. Yo pensé estar en el cuarto y con la atención médica que debe ser, ¿verdad? Pero ya me tocó hacerlo todo, así de que feliz porque pues está vivo y me toca a mí mismo. Yo estaba nervioso y con un poco de miedo. Primero nervioso porque ella ya estaba diciéndome que ya, y con los gritos y todo, y que ya venía, y dije, pues ya viene. Y sí, pues ya cuando vi que le toqué parte para ver al bebé, sí sentí redondo ya. Entonces yo dije, entonces me bajé del carro, fue cuando fui del otro lado. Y sí, prácticamente el bebé ya estaba, la cabecita ya estaba saliendo. Entonces fue cuando ya yo sentí, pues, nervios y a la vez miedo por la cuestión de que, pues, yo no sé qué tengo que hacer en ese momento, ¿verdad? No sé la atención médica o los primeros auxilios para el parto. Pero pues gracias a Dios todo se dio y salió bien, y según las instrucciones de ahí de la llamada, un poco medio diferentes a todo, que nada que ver, pero bueno, simplemente yo creo que por los instintos y ya, ¿verdad?, de ser padre o algo, se dio que todo salió bien, gracias a Dios. Y ella pues gritando ahí que ya, y pues yo ya lo agarré y ya después a los minutos pues llegó la ambulancia. Pero ya después que ella lo tenía en los brazos y lo teníamos cubierto con un suéter, le quité el suéter, lo envolví y con una agujeta le amarré el cordón umbilical. Y ya a los minutos, 3 minutos, 2, llegó la ambulancia. Pero prácticamente a nosotros nos tocó hacer todo, pues ella sacar al bebé y yo jalarlo, porque sí estaba atorado, salió como hasta los coditos nomás, ya después yo lo saqué. Yo creo que lo que pasa, yo creo que fue por el instinto, ¿no? De ya, después el instinto de padre o el instinto de decir, pues me va a morir. Yo prácticamente sé, lo veo uno en películas o documentales, que los bebés pues tienen que salir, tienen que llorar y se corta el cordón umbilical. Entonces, gracias a Dios no me desmayé o me dieron muchos nervios. Sí tenía nervios, pero no al grado de que cayó algo. Entonces, pues, yo salió, le iba hasta los codos. Y ya después lo agarré yo de abajo, de lo que son las axilas, el sobaco, le metí los dedos y los saqué. Lo empujé y ya salió.